Bien, amigos, así empezó todo. Empezó de una manera bastante casual en casa de unos queridos amigos. Un día que estábamos en la playa, encontré a Carolina Araos y a Mónica Gastelumendi. Y hace años que esta canción la había escuchado en México, se llama Jugar a la Vida, y la había cantado Amparo Ochoa. Para aquellos que conocen quién es Amparo Ochoa, una cantante que murió hace muchos años, tiene una voz pituda, muy aguda, así, que es muy buena para canciones como El Barzón, para canciones como La Maldición de Malinche, pero prácticamente masacró la canción Jugar a la Vida, que era muy buena. Y desde el 73-74 yo pensaba, pero qué linda canción, yo lo tocaba en guitarra, un poco en piano, muy mal. ¿Cómo me encantaría que alguien tome esta canción y la vuelva en algo hermoso? Y ahí vino Mónica. Conocí a Mónica y esta fue una de las sugerencias que le dije, mire, si hay una canción que está hecha para tu voz, es Jugar a la Vida. En fin, empezamos con esta canción y luego de allí siguieron otras, por ejemplo, a ver si se me sale. Para decirles que estos son algunos de los escarceos musicales y luego después de eso, a través de Mónica, conocí a Javier Pérez Saco y luego yo dejo a Mónica que les cuente cómo a partir de este primer encuentro salió su primer CD y se convirtió en la mejor intérprete que la canción Jugar a la Vida haya jamás tenido. Te dejo, Mónica. Gracias, Francisco. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Y sí, Jugar a la Vida es la canción que lleva el título de mi primer disco. Este es mi primer disco. Y quienes no lo tengan, lo pueden tener luego. Y bueno, lo maravilloso del mundo de la música es que la composición no es fija. La composición, la creación musical, si bien la genera o la crea una persona, nosotros los músicos tenemos la posibilidad de convertir la música y de volverla personal también. Y de eso se trata mi primer disco, de poder adaptar y convertir muchas versiones de distintas canciones a algo más propio, más mío, ¿no? Y fue un proceso muy lindo en el que muchos de los chicos que ahora están viniendo al escenario estuvimos involucrados por unos meses y la idea siempre era refrescar nuestra música actual, nuestra música antigua y plasmarla, plasmarla en algo más personal, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora con todos este tema que lleva el título de mi primer disco, Jugar a la Vida, de Enrique Ballesté. Gracias, Flaco, por regalarme, ¿no?, esta canción, dármela a conocer. Enrique es un hombre mayor que ha producido mucha música, es mexicano y bueno, y estuve encantado al momento que le dijimos que íbamos a hacer este tema en nuestro disco. Collar
es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Claudia Madueño y Jimena Grandes en los coros. Ernesto Hermosa en la guitarra. Ahora vamos a cantar una de las canciones del CD, del Flaco, como nos gusta llamarlo los amigos. Este es un tema que tomó tiempo poderlo cantar. Espero que les guste, porque... yo recuerdo desde la primera vez que nos juntamos para ver temas, Francisco me dijo, tienes que hacer un fado porque tu voz es para esto y yo creo que te va a salir muy bien. Y yo ya había escuchado un poquito de el género musical, pero no había ingresado tanto en él. Y bueno, pasó el disco y escogimos otros temas y de pronto... Cuando ya vino el momento de hacer el proyecto, Francisco me dice, tengo este tema. Y lo escuchamos con Javier y quedó para el disco. Entonces esto es para todos ustedes y voy a invitar al escenario, antes de decir el título, a Adolfo Cancho, que va a estar acompañando también en la guitarra. Un fuerte aplauso para Adolfo. Vamos a hacer un tema que se titula Confesión, de Francisco Sagasti. Alegre y ligero.
amores que son eternos. Ernesto Hermosa. Bueno, yo escribí en el CD de Francisco que una de las cosas que más me gusta como intérprete, como cantante, al interpretar música mía o de otros compositores, es cómo uno a través de esta música uno desnude el alma, ¿no? De alguna manera tenemos que hacerlo para ponernos en ese espacio de vulnerabilidad total. Y en ese espacio es que uno encuentra diversas cosas, ¿no? Entonces, este fue un proceso en el que, con el disco de Francisco definitivamente, porque eran temas que no necesariamente yo los había vivido, ¿no? Pero, bueno, creo que hice... ¿No? Creo que bueno, sí, sí, tienes toda la razón, pero mira, no vayamos tan lejos con eso de desnudar el alma y de sentirnos vulnerables. Creo que tienes razón, pero como todos los músicos hacen, no necesariamente componen e interpretan en base a sus propias vivencias, a sus experiencias. Yo he tenido el privilegio y la suerte de tener muy buenos amigos y muy buenas amigas que han compartido sus experiencias, sus alegrías, sus tristezas conmigo. Y lo que ven ustedes en mis canciones no es que lo haya vivido yo, siento decepcionarte, a pesar de que tengo muchos años más que tú, en realidad no es una vida, no alcanza para poder poner todas esas cosas que están en la canción. Y lo que he tenido la suerte es poder reinterpretar y poner alguna de estas vivencias de amigos muy queridos, gente que conozco, en la música y en la letra de las canciones. Mónica, creo que tienes dos canciones más que vienen después de eso que son compuestas por mí. Vamos a hacer ahora Momentos de Francisco, que él dice que no ha vivido eso, pero parece bien personal, yo no sé, según él, nunca lo he vivido. Desaparece la magia, se disuelve nuestro mundo, vuelven ya nuestros sentidos, es hora de despertar, frágil es la ilusión que enciende nuestra pasión. Seguimos nuestro camino.
Para este siguiente tema de Francisco voy a invitar una vez más a Adolfo al escenario. Vamos a hacer ahora, creo que el disco enseña mucho de lo que Francisco ha vivido en distintas partes del mundo. Bueno, sí, pero solo en el sentido de diferentes tipos de música. O sea que... Es una balada, han escuchado anteriormente un fado. Esto es una samba argentina. En mi época tocábamos guitarra a los jóvenes, la samba argentina estaba de moda. Y esta me costó un poco terminar de componerla hasta que murió un querido amigo mío. Y este querido amigo me hizo, revolvió las cosas y me hizo ver, caramba. La canción se llamaba inicialmente Olvidar. Y ahora... En base a eso se ha cambiado y es recordar. Adiós, es ausencias, vacíos, amigos y amores que ya no están. Cariños que se atesoran, nostalgias que nos devoran, remordimientos tardíos que nunca nos dejarán. Yo canto con notas viejas llenas de sordo pesar, que suenan como unas que el tiempo quiso olvidar. Pasiones, afectos, locuras, tropel de recuerdos que asaltan mi paz. Un gesto, una mirada, una palabra escuchada. Viven mil aventuras.
filosofía que me ha salido al cantar no se hizo en un solo día, ni me fue fácil pensar. Tómela como un consejo, aprendan bien a dioses, ausencias, vacíos, amigos y amores que ya no están, cariños que se atesoran, nostalgias que nos devoran, remordimientos tardíos que nunca nos dejan. Ponce de León. Adolfo, Ernesto. Este es el tema más juguetón del disco. Tú, el tiempo y yo. Cambiaron estaciones, olvidaste mis canciones, perdimos ocasiones, vinieron decepciones, quebramos ilusiones y el tiempo se burló así de los dos. Cambiaron estaciones, olvidaste mis canciones, perdimos ocasiones, vinieron decepciones, quebramos ilusiones y el tiempo se burló así de los dos. No queda nada, no queda nada, y ya no sé si en realidad algo existió. Mudé mis convicciones, descubrí las oraciones, busqué mil distracciones, soñé mil invenciones, frustré mil intenciones y el silencio me ocultó mi propia voz. No queda nada, no queda nada, todo lo nuestro desapareció. No queda nada, no queda nada, y ya no sé si en realidad algo existió. Y el tiempo se burló así de los dos, y el silencio me ocultó mi propia voz. Palabra sobre esta canción, porque tiene una pequeña historia. Esta tiene mucho tiempo de compuesta y bueno, gracias al talento de todos estos músicos ha podido salir así. Pero era cuando estaba en Colombia hace muchos años y con un amigo, Pedro León Díaz, con quien tocábamos guitarra, ya murió desgraciadamente en un accidente aéreo, nos poníamos, él tocaba la armónica, yo tocaba la guitarra, teníamos los amigos que tocaban el charango y teníamos un pequeño grupo. Y nos pusimos la idea de darnos algunos desafíos y había un pie forzado. El pie forzado era cambiar el mismo y había que hacer una canción. Y al final esto fue lo que salió. Bien, ahora ya entienden por qué Mónica habla de desnudar el alma, de los sentimientos. Tiene una voz maravillosa para expresar esas cosas como las que canta en esta última canción. Y realmente es maravilloso. Y esa es la razón, creo yo, por la cual no solamente tu primer disco, sino tu segundo CD va a ser realmente un éxito. Ahora vienen dos canciones mías y ahí sí voy a entrar a contar un poco, no desnudar el alma, pero por lo menos algunas cosas. La siguiente que viene es una canción que compuse, quería hacer algo en inglés. Como Mónica dijo, a mí me interesa variar de estilos, me aburre hacer lo mismo siempre. Entonces empecé a componer esta canción, salió bastante bien en inglés algunas cosas y me quedé atracado. Me quedé atracado porque no tenía el estribillo. Y en una canción, ustedes saben, el estribillo es fundamental. Bueno, no sabía qué hacer. Es una canción que sí, y ahí sí debo confesar,
algo que me ha pasado a mí y que refleja esta canción, como le ha pasado a todos ustedes, que es encontrarse con alguna persona en la cual uno realmente tiene mucha afinidad, pero no encaja. Realmente hay algo que no funciona, que de repente son las estructuras mentales, las historias, pero a pesar de todo lo que uno hace, al final no resulta y se termina haciendo daño él a ella o ella a él, en fin. Pero el estribillo no venía, hasta que una reunión con Max Hernández, creo que estás por ahí atrás, Max, conversando sobre temas de psicoanálisis, filosofía y estas cosas, me dio una cita de su amigo Masoud Khan, un destacado psicoanalista británico que estudió y trabajó con él en Londres. Max trabajó con él hace algún tiempo. Y la frase es: "Bad company damages, loneliness only hurts." Bad company damages, loneliness only hurts. Es decir, una mala compañera o un mal compañero nos hace daño. La soledad solo duele. Y ese es el estribillo de la canción. Gracias a Masoud Khan y gracias a Max por sugerirlo. Ah, perdón, vas a tocar también la siguiente canción, sí. Inmediatamente después de esa, para no interrumpirlos a cada rato con mi cháchara, viene la canción Caballero de Antaño, que fue la segunda canción que trabajamos con Mónica después de Jugar a la Vida, y es una canción que se la regalé a mi padre cuando cumplió 88 años. Es un vals, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa es ahora? Ya no sé. Un vals a Macueca. Y es una canción que cuenta cómo era Lima en los años 50 y 60, cómo Lima ha cambiado y cómo al cambiar Lima todavía sigue siendo la misma, cambia y sigue igual. Esta canción viene después de Farewell, antes de la última canción de Mónica. Y, dicho sea de paso, cuando salgamos, aquellos que quieran ver un momentito, vamos a proyectar un videoclip de Mónica cantando esa canción. Mónica, todo tuyo. Vamos, maestro. I'm saying farewell. There's nothing more to tell. I have now stopped pretending that everything's just well. I tried again to find what goes inside your mind, but failed to guess once more what it's you're looking for. Holding you in my arms, looking deeply in your eyes, was my way of coping with the vagaries of life. But now I've realized you've kept me hypnotized, not knowing what you thought. Your mood's all tangled knots. Bad company damages, bad company damages, loneliness only hurts. Having to accept there's nothing to regret, life keeps going on now that you have left. I'll begin once more my search for real love, more wise and more afraid, but really haven't learned that. Bad company damages, bad company damages, loneliness only hurts.
Basili. Y este tema, creo que Francisco no lo mencionó, pero es el primer tema que nos acercó en amistad, porque nosotros nos conocimos a través de Carolina Arauz, que es una saxofonista y músico, que es amiga mía, y a través de ella conocí a Francisco. Y en el momento que lo conocimos, me acuerdo que era en una tarde en Pucusana, creo, y cantando, sacaron la guitarra, cantaban de ahí, en otro momento, otra reunión más, y de ahí es que Francisco nos dijo, grabemos este tema, se lo quiero regalar a mi padre, y ahí inició la colaboración. Y esto ha sido hace, ¿cuántos años? Ya un buen tiempo atrás, 7, 8 años. Entonces ha sido bien lindo, muy significativo para mí volverlo a cantar, ya después de 7 años de haber pasado varias cosas, estudios, viajes, retomarlo, verlo desde otra óptica. Caballero de antaño para todos ustedes. Cambiéis.
es moderna y virreinal. Picarona y sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Picarona y sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Picarona y sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Picarona, sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Picarona y sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Gracias. Bueno, ya saben por qué le encantó a mi padre. Y aunque muchos de ustedes que están por debajo, no voy a decir de cuántos años, probablemente no conocen nada de la letra, de los lugares que menciona allí. Antes, ya estamos a punto de terminar, yo lo que quería hacer en primer lugar es agradecer a Mónica, porque realmente estos balbuceos en piano y en guitarra se han convertido en las canciones que han escuchado ustedes. Gracias a Mónica, a estos maravillosos intérpretes, a todos los amigos aquí presentes. Y también, especialmente, gracias a Javier Pérez Saco, que desgraciadamente por razones de salud no nos puede acompañar hoy día. Pero Javier Pérez Saco es un gran pianista, arreglista, compositor, y fue él quien tuvo la generosidad y el interés de convertir muchas de mis balbuceos musicales en el tipo de música que han escuchado ustedes ahora. Por lo tanto, mira, Mónica, solamente me queda agradecer, bueno, a todos, a Alonso, a Ernesto, a Luis, a Adolfo, a Judith, etcétera, y a sus dos colegas por haberme permitido expresar, eso sí, algunas de las cosas que uno tiene dentro en música, aunque no todas las letras correspondan a las vivencias reales. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Francisco por esta oportunidad, porque es un impulsador, porque tiene mucha energía, y de alguna manera a veces, con todas las actividades que yo tengo como maestra, directora, cantante, etc., a veces uno se frena, ¿no?, ante seguir explorando en este camino como solista. Entonces, gracias por eso, gracias por darme la oportunidad de interpretar tus temas. Y un aplauso para Francisco. Un agradecimiento a la Universidad Cayetano Heredia, que nos ha abierto las puertas, nos han tratado de maravilla, la señora Giorzo, que es encargada de este espacio, y a todas las personas que trabajan acá. También las personas que han estado en el sonido, Juanjo Salazar y Luis Valle, que nos han ayudado con todo esto, muchísimas gracias. Y a los músicos, que nada de esto es posible sin su arte. Alonso Acosta en el piano. Ernesto Hermosa en la guitarra. Luis Linares en el bajo. Álvaro Ponce de León en la batería y la percusión. Marco Massini en los clarinetes. Judith Acevedo en el violín. Y nos acompañaron en los coros Jimena Grandes y Claudia Madueño. Y también en la guitarra, Adolfo Cancho. Gracias. Thank you.
Muchas gracias a todos por estar con nosotros aquí. Arriba tenemos un vinito para el frío y para calmar la sed, ya que hemos estado acá en la noche. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, realmente, que han sido extraordinarios como músicos y intérpretes. Caballero de antaño, que has sabido cómo ser, Lima y tú están siempre unidos en lo que añoro de ayer. Yo recuerdo tus gemelos y la flor en el ojal, el alfiler en la corbata y tu porte al gironear. No es posible, ya no esperes que se vuelva el tiempo atrás, que se viva como antes y que todo quede igual. Soda Castillo en el jirón de la Unión, goleador Lolo Fernández, Mariscal Sucre campeón, carnavales con chisguetes y jaranas sin parar, el tranvía hasta la punta y el paseo a ver el mar. No es posible, ya no esperes que se vuelva el tiempo atrás, que se viva como antes y que todo quede igual. Cinco esquinas, barrios de antes, ¿dónde están? ¿Qué se hizo del Raimondi? Ahora no hay donde almorzar. Pisco Sours en el Mauri, turrones en San Martín, el Chipita de Paruro, el Bar Cordano y su acerrín. No es posible, ya no esperes que se vuelva el tiempo atrás, que se viva como antes y que todo quede igual. Nuestra Lima se reinventa, no es la que viviste tú. Ahora es grande ciudad viva, donde está todo el Perú. La misma es moderna y virreinal, picarona, sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Picarona, sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Picarona, sandunguera, siempre cambia y sigue igual. Picarona, sandunguera.